Amigos de Yochingus, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. Oigan, esta semana y estos últimos días hemos dejado pasar muchísimo chisme coreano. No hemos tocado tantos temas y el día de hoy vengo dispuesto a arrasar con el chisme coreano, a darles todas las noticias. Así que si tú te quieres enterar quién fue el grupo femenino de K-Pop que ya había grabado una canción y más tarde esa canción se le fue dada a otro grupo para que la promocionara, y qué dijo este grupo, o sea el primero, al enterarse de esta situación, quédate conmigo en este video porque te voy a dar este y muchísimos chismes más. ¿Estás segura de que quiere dejar el vestido? Ay, mira, si le dejé al novio, ¿por qué no le voy a dejar el vestido? No olvides que antes te puedes suscribir picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse, activar las notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo subo nuevos videos con temas de K-Pop, seguirme en mis redes sociales y recuerda que si te aparecen anuncios en este video, no los quites porque así me ayudas a que yo te pueda seguir trayendo más videos con chisme coreano. Oigan, pues resulta que Stray Kids está más cerca de llegar a Latinoamérica. El grupo masculino de JYP Entertainment anunció que por primera vez estará dando una serie de conciertos en Estados Unidos. Visitará tres ciudades de este país que son New Jersey, Los Ángeles y Houston, Texas. Todo esto durante el mes de mayo. Así que si tú eres de ese país o puedes cruzar la frontera, pues mira, la bendición porque vas a poder ver a Stray Kids, porque a una que es del sur, pues nada más no nos quieren de ese lado. Otro grupo que también está dando pasos más cercanos hacia Latinoamérica es Blackpink, el grupo femenino de YG Entertainment, luego de que esta semana anunciara que tras terminar su gira de conciertos por Asia, su próxima parada será Europa. Las cuatro chicas del grupo femenino de YG Entertainment dieron a conocer que luego de su gira por Asia, su siguiente parada es en Europa, donde estarán visitando cinco ciudades distintas en ese continente. Todo esto durante el mes de mayo, empezando por Ámsterdam, Londres, Berlín, París y Barcelona. Así que nuestros amigos de España podrán ver en vivo a las Negro Rosa en su país. Esto hace pensar que su próxima parada podría ser América y tal vez visitar algún país de América Latina como México, por ejemplo. Y hablando de Blackpink, se anunció que el grupo está nominado a los Shorty Awards en la categoría de Música, Arte y Entretenimiento, donde compite con otros nominados por el premio. Los Shorty Awards llevan ya 11 años celebrándose y premian a lo mejor del trabajo realizado por la industria para plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La celebración de este año será en Nueva York el día 5 de mayo y será transmitido obviamente a través de internet. Durante los últimos días varios artistas de K-Pop han estado lanzando música nueva, como por ejemplo Tiffany de SNSD, que en días pasados lanzó el primer single de su próximo álbum que estará lanzando el día 22 de febrero. Tiffany de SNSD lanzó recientemente su single Born Again, que forma parte de su primer álbum fuera de SM Entertainment, llamado Lips on Lips, que sale al público el día 22 de febrero desde Estados Unidos. Cabe mencionar que durante una entrevista que tuvo en Taipei durante un evento de maquillaje al que fue invitada, mencionó que las demás miembros del grupo, pese a que ya no están bajo la misma agencia, siguen apoyándose siempre y se conmovieron hasta las lágrimas al oír su nueva canción. Otro grupo también que lanzó música nueva esta semana fue CLC, porque hace un par de horas reveló el video musical para su canción No, y además de eso, durante la conferencia de prensa donde presentaba este nuevo proyecto musical, reveló una nota bastante impactante, así que la verdad es que está buenísimo. CLC también hizo su regreso esta semana, de hecho fue hace algunas horas que revelaron su tema de promoción, No, el cual es una canción fuerte con toques sexys y atrevidos al mero estilo de este grupo. Durante la conferencia de prensa, las chicas de CLC dijeron que ellas habían grabado en el pasado el tema de la Beyond Rose, canción que fue el debut hace un par de meses del grupo Is One o Eyes On, no sé cómo se pronuncia, la verdad se me olvidó. Las chicas de CLC dijeron que se sorprendieron mucho cuando vieron la canción cantada por alguien más, pero que no se arrepentían de haber dejado ir este tema,
pues el tema había encontrado mejores dueñas y que así ellas pudieron encontrar a No, que es el tema que actualmente están promocionando. Y quizás este tema para los fans nuevos del K-pop no sea tan relevante, pero para los fans que ya llevan un poquito más de tiempo y que conocen este tema, seguramente se acordarán que hace un par de años BSY, el intérprete del Gangnam Style, estuvo envuelto en un pequeño escándalo cuando se le acusó de haber plagiado los pasos de baile de una de las canciones del grupo Brom Ace Girls. Así que pues, adivinen qué, el grupo regresa este año aparentemente. Y es que los que recuerdan la controversia que surgió hace algunos años atrás, luego de que se acusara a PSY de haber plagiado la coreografía del grupo Brom Ace Girls, pues ahora este grupo femenino de la vieja escuela de K-pop, luego de 4 años de estar inactivas y de que el año pasado hubieran rumores de su regreso, este 2019 parece ser el indicado para que el grupo haga un comeback. Una fuente cercana a Mystic Entertainment, la agencia del grupo, reveló que actualmente las 4 miembros están escogiendo las canciones para su próximo álbum que planean lanzar antes de la primer mitad de 2019. Están emocionados por ver de regreso a un grupo de la vieja escuela. Miren, la verdad es que yo sí, ya sea así mucho la tercera generación, sin muchos nuevos grupos, pero ya también necesito los grupos que me hicieron amar el K-pop. Por otro lado, el grupo TST, no TXT, sino TST, TST, anunció que el día 11 de febrero estará regresando con un nuevo proyecto musical y para ello estarán promocionando como un grupo solo de 5 integrantes, debido a que el integrante Won-jun recibió órdenes estrictas del médico de no hacer movimientos debido a una lesión que sufrió durante los ensayos para este nuevo comeback. Por otro lado, otro idol de K-pop que también se informó que había sufrido una lesión durante las actividades de promoción de su grupo fue Kino de Pentagon. Cube Entertainment reveló que el integrante sufrió una lesión de tobillo mientras estaba realizando actividades de promoción con el grupo, pero a pesar de eso seguirá promocionando con Pentagon, solamente que tuvieron que hacer algunos ajustes y reorganizar las actividades del grupo para aligerar la carga en las actividades que tiene Kino y que la lesión que ya tiene no siga empeorando. Y vaya que esta semana sí fue caótica, hubo mucha noticia, mucho chisme, pero el fandom de Yuki's fue quien recibió sorprendentes noticias. Luego de que el ex integrante Kibum, hermano de Kim Jung-jung de SS501, informara a través de su Instagram de que se había casado con una mujer de negocios japonesa, lo cual también evidentemente provocó los malos comentarios por parte del público coreano, y también anunció que a inicios de este año recibió a su primer hija. Pidió comprensión a los fans y se disculpó por no haber hecho pública esta información antes y que lamentaba que los medios lo hubieran hecho. En su carta explicó que ahora se hace llamar Allen Kim y que es un hombre de negocios, pero que jamás olvidará el tiempo en el que fue muy feliz por ser parte de Yuki's. Kibum formó parte de Yuki's en 2008, pero en 2011 dejó el grupo y desde entonces se apartó de la vida del entretenimiento, pues quiso tener una vida más cómoda y privada, y ya que el fandom siempre lo apoya, él les agradeció por eso. Oigan, y ya que mencionamos a SS501, seguramente esta noticia les va a encantar a todos los seguidores de este grupo y en especial a los seguidores de Kim Jong-jung, y es que se anunció que el idol se está preparando para su próximo regreso el día 4 de febrero. Sí, ya algunos días se anunció que Kim Jong-jung ya tiene listo el próximo álbum que estará lanzando, y además de que participó en la escritura de las canciones, también estuvo presente en la producción y en la composición de este nuevo álbum. Pero miren, yo les dejo la información aquí. El cantante ya tiene todo listo para lanzar New Way, que es como se llama este nuevo álbum, donde además de cantar, Kim estuvo involucrado en la escritura, composición y producción del álbum. Kim Jong-jung también anunció que iniciará el próximo mes una serie de presentaciones en Corea y el extranjero para promocionar este nuevo álbum. Por otro lado, SM Entertainment esta semana anunció que Taemin se está preparando ya para su próximo regreso con un nuevo mini álbum que incluirá 7 canciones. Want es el nombre de este nuevo mini álbum que saldrá a la venta el día 11 de febrero solamente en plataformas digitales. Want es la canción de promoción y también se reveló que tendrá un video musical en la que Taemin mostrará un concepto más feroz, más sexy y mucho más atrevido de lo que fue Move el año pasado. Así que a todos los fans de SHINee y a los fans de Taemin,
me incluyo, pues han de estar súper emocionados por el regreso de este hombre que la verdad baila como un divino angel. Por otro lado, el día 30 de enero, GOT7 lanzó su nuevo mini álbum en japonés y rápidamente el grupo sumó más de 22 mil copias vendidas, lo que colocó a GOT7 y su nuevo álbum I Won't Let You Go en el primer puesto del top Oricon de álbumes diarios allá en las Japón. Y por último, Big Hit Entertainment durante esta semana ha estado revelando distintos materiales de sus nuevos artistas que formarán parte del grupo que planea debutar próximamente. TXT, ahora sí es TXT, TXT, ha revelado imágenes y videos teaser de cada uno de los miembros, los cuales se pueden ver en la página oficial del grupo, en su Twitter y en el canal oficial de Big Hit Entertainment. Mientras tanto, Big Hit Entertainment hace un par de horas habló acerca de todos aquellos rumores donde se habla de la supuesta fecha de debut de TXT, y es que resulta que un medio de comunicación allá en Corea del Sur sacó unos artículos en los que decía que el próximo debut de TXT sería durante el mes de marzo, y que además varias agencias importantes de entretenimiento y varios medios de comunicación importantes de Corea tenían conocimiento acerca del debut de TXT en el mes de marzo. Ante esto, Big Hit Entertainment dijo que aún no se tiene una fecha exacta sobre el debut de TXT, ya que los miembros y la mesa directiva de Big Hit Entertainment se encuentran aún platicando la fecha de debut del grupo. Pero cuando se tenga una fecha exacta e informes más detallados sobre el debut del grupo, se lo estarán informando al público y a los fans a través de los medios oficiales de Big Hit Entertainment, que todo mundo ya los conoce. Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado este video de noticias. Esperen el próximo video, porque de hecho ya lo voy a empezar a grabar, porque hay muchísimo más noticias que quiero darles. Así que estén al pendientes del canal. No olviden darle like a este video, no sean gachos, para que el video siga llegando a más personas. Recomienden el video, compártanlo con todos sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Síganme todas mis redes sociales, en la caja de descripción les voy a dejar los links. Si tú eres fan de BTS, aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link al canal que tengo, donde hablo solamente de noticias de BTS. Por si tú te preguntabas por qué ya no hablo tanto de BTS en el canal, es que ya tengo un canal específico para eso. Y pues nada, yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.